Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Amaya, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte e instructora de Pilates. En este vídeo te quiero proponer cuatro ejercicios que van a ayudar a mejorar esa posición adelantada de hombros, ¿vale? Y también nos van a ayudar a liberar tensiones en el diafragma. Vamos a utilizar un foam o un rulo, ¿vale? Si no tienes ese rulo, lo que podemos hacer es sustituirlo por una colchoneta o una toalla enrollada, ¿vale? Perfecto, pues vamos allá, ¿vale? Cuatro ejercicios, importante. Vamos a prestar mucha atención al patrón respiratorio, ¿vale? Inhalando por la nariz, vamos a sentir cómo se expande la parrilla costal, ¿vale? Y vamos a exhalar dejando que el aire salga lentamente por la boca, como si llenásemos un espejo de Bao, como si quisiésemos empañar unas gafas, por ejemplo, para limpiarlas. ¿Sí? ¿Vamos con ello? Genial. Vamos a comenzar tumbándonos sobre el rulo, ¿vale? Es importante que la cabeza quede bien apoyada dentro del rulo. Me siento en la esquinita y poco a poco nos vamos tumbando boca arriba, ¿vale? Como os decía, la cabeza que entre dentro del rulo y buscamos esos puntos de contacto. Punto occipital, escápulas abrazan el rulo y sacro, ¿vale? Mantengo mi curva lumbar y mi curva cervical. Los pies bien anclados en el suelo, los talones quieren ir hacia los glúteos, pero sin que vayan, ¿vale? Para activar un poquito esa cadena posterior. Bien, y desde aquí vamos a elevar los brazos, alineándolos hacia el techo, ¿vale? Que los brazos estén un poquito más separados que el ancho de los hombros. Abrazamos suavemente el rulo entre nuestras escápulas, entre nuestros omóplatos. Mantenemos la distancia oreja y hombro largas y al inhalar, abriendo la parrilla costal, vamos a llevar los brazos hacia atrás en línea con las orejas. Vamos a intentar que no aumente aquí la curva lumbar, ¿vale? Inhalando, abrimos bien parrilla costal y exhalamos dejando que el aire lentamente salga por la boca, volviendo a la posición inicial. Tomo aire, expando parrilla costal y exhalo para volver. Movimientos suaves, enfocándonos siempre en la respiración. Inhalo por la nariz, mantengo esa distancia oreja y hombro larga y exhala para volver. Los brazos se vuelven a alinear hacia el techo. Sigo abrazando el rulo entre mis escápulas. Y evito que mis hombros suban hacia las orejas. Sigue sintiendo el peso del sacro en el rulo, el peso también del punto occipital en la cabeza y los pies bien anclados en el suelo. Repetimos entre 10-15 veces este movimiento de flexión de hombro. Muy bien, despacito nos vamos a dejar caer en el suelo y vamos a colocar el rulo de manera ahora horizontal. Vamos a apoyarnos, ¿vale?, sobre el rulo. Colocamos la base de las escápulas, más o menos las chicas, donde tenemos la tira del sujetador aproximadamente. Sujeto la cabeza con mis manos, ¿vale? Que los codos no estén excesivamente abiertos, pero tampoco excesivamente cerrados, ¿vale? El cuello está relajado porque las manos sujetan el peso de la cabeza. Y buscamos la neutralidad en nuestra columna lumbar, ¿vale? No es aumentar aquí la curva lumbar, sino lo que queremos es abrir el pecho, buscar extensión dorsal, ¿sí? Desde aquí vamos a inhalar, vamos dejándonos caer hacia atrás, sintiendo cómo se abre el pecho. Recuerda, inhalo, abro bien esa parrilla costal y exhalo, dejo que el aire vaya saliendo lentamente por la boca, ¿vale? Intenta mantener estable la región hemopélvica y que el movimiento esté en el tórax. Abro el pecho y vuelvo exhalando. Relaja la cabeza, las manos la sujetan, no hay tensión en el cuello. Inhalo, abro bien esas costillas y voy echando el aire lentamente para volver. Tomo aire profundo y exhalo lentamente. Inhala, siente cómo se va abriendo toda esa zona del pectoral, liberamos tensiones y suelto.
Siente cómo entra el aire y cómo sale sin esfuerzo, lentamente. Repetimos también entre 10-15 veces. Muy bien. Desde aquí poco a poco vamos a ir girando hacia un lado. Nos tumbamos, piernas flexionadas. Podemos sujetar, si queréis, el rulo con la mano de abajo, ¿vale? Para que no se nos escape. Y colocamos el dorso de la mano en la frente. Recuerda alargar el talle, ¿vale? Mantenemos caminito de hormigas en el costado, activando nuestro centro, ¿sí? Y desde aquí la idea no es tanto mover el cuello, sino es ir girando desde la dorsal y que la barbilla siga el esternón. Vamos inhalando, inhalamos, 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 abrimos la parrilla costal y volvemos exhalando. Y cojo aire por la nariz, costillas se abren, se abren, se abren. Y liberando diafragma y exhalo, vuelvo lentamente. ¿Vale? Sigue recordando el alargar el talle, ¿vale? No os hundáis aquí. Tomo aire, por cierto, otra cosa importante, voy a dejar las piernas quietas aquí, que la pelvis no se vaya, estoy moviendo desde la columna dorsal, ¿sí? Inhalo, si queréis también para estar más cómodos podéis poner una toallita, una pelotita, ¿vale? Un cojín entre las rodillas, 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia el otro lado, nos tumbamos hacia el otro lado. ¿Vale? Recuerda, largo el talle, caminito de hormigas, puedo agarrar aquí, dorso de la mano en la frente. Y recuerda que no es mover tanto desde el cuello, sino que es mover la dorsal, giro dorsal y barbilla sigue al esternón. Cuando inhalo, llevo el pecho hacia el techo, todo lo que pueda sin que se nos vayan las piernas. Y volvemos expulsando el aire lentamente. Tomo aire y vuelvo exhalando despacito, eso es. Repetimos 10 veces también a este lado. Muy bien, y ahora vamos con una extensión dorsal en posición de prono, boca abajo. Vamos a colocar las piernas al ancho de las caderas, los empeines empujando al suelo, el pubis también empujando ligeramente al suelo, no quiero que hagáis mucha presión, simplemente un poquitín de empuje, ¿vale? Para liberar un poquito y abrir espacios en la zona lumbar. Vamos a colocar la parte externa de las manos sobre el rulo y las manos van a estar en V alta, más separados que el ancho de los hombros, los pulgares hacia arriba. Y desde aquí, empujando con los empeines que no se despeguen, empujando un poquito con el pubis, vamos a inhalar y vamos a hacer que las escápulas se deslicen hacia el sacro. Escápulas bajan, hombros atrás y abajo, el pecho se despega un poquito y acercamos un poquito el rulo deslizándolo. Y volvemos exhalando, ¿sí? Inhalo, deslizo escápulas, el rulo se desliza, los hombros van atrás y abajo y eso hace que mi pecho se despegue un poquito. Inhalo, abro, abro, abro bien esas costillas y exhala. Ojo con tu cuello. Imagina que entre la barbilla y el pecho sujetas una pelotita. Entonces lo que hacemos es proyectar con la coronilla. No es llevar la cabeza hacia atrás, sino crezco desde la coronilla. Y vuelvo exhalando. Codos estirados todo el tiempo. Inhalo, escápulas bajan, hombros atrás, abre bien esas costillas. Pecho se va despegando y coronilla crece, crece y crece. La mirada hacia adelante en el suelo, pero no miro hacia adelante. Y tomo aire y sigo empujando con mis empeines. Alargo ese cuello, el pecho se despega. Y voy exhalando. Y una vez más, tomo aire. Y suelto y sigo hasta hacer 10-15 repeticiones. Recuerda siempre seguir una respiración correcta, ¿vale? Presta mucha atención a la respiración porque nos va a ayudar en la correcta ejecución de los ejercicios y en conseguir realmente los beneficios que buscamos. Aparte de esto, siempre, siempre escucha tu cuerpo,
Si aparece dolor, alguna molestia, dejamos de hacer el ejercicio y consultamos siempre con un profesional. Espero que este vídeo os sea de gran ayuda, que os guste, que lo disfrutéis y que lo compartáis con todas esas personas que creéis que pueden beneficiarse de él. Me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.